Donde nos estén escuchando a esta hora. Es un gusto saludarlos aquí desde el Level Academy. Esperamos estén muy, muy bien. Queremos saber, escríbanos en el chat cómo ha estado su día, cómo ha estado su semana, cómo ha estado su mes. Los saludo, Esteban. ¿Qué tal, Esteban? Muy buenas tardes, días, noches. Dependiendo de donde nos estén escuchando o viendo, en algunas oportunidades hemos, sí, pues ustedes nos han enviado las capturas de que o nos están viendo o nos están escuchando, porque a veces están trabajando y nos escuchan. Entonces, qué chévere eso. Clemente, hola, ¿qué tal? Madara, hola, ¿qué tal? John Jairo, ya casi comienza, ya estamos aquí en vivo. Rodrigo, saludos, un abrazo especial. Hobby, Jan, Catriel, Jonah, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás bien? Chicos, ustedes y sus comentarios. ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Escríbanme ahí por el chat cómo se encuentran. Hoy, como siempre, tenemos un invitado especial. Todos nuestros invitados son muy, muy especiales. El de hoy es muy especial porque es una persona que ha hecho realmente muchas cosas. No solamente ha trabajado todo el tema del diseño, el diseño 3D, sino el tema también de la programación. Mejor dicho, tiene una experiencia increíble. Hoy lo saludamos. Él se llama Miguel Pacheco, artista 3D. Ha llegado muy lejos y por eso está y se encuentra el día de hoy con nosotros. Miguel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Paola? ¿Cómo están, chicos? Buenas noches ante todo. Gracias por la invitación. Primer live que tengo con ustedes con Livel. Estoy de verdad muy contento de estar con ustedes y bueno, compartir lo que he aprendido con ustedes y también la experiencia que he tenido en muchos estudios. Genial, fabuloso, sí, y me faltó eso además. Miguel ha sido alumno de Level Academy y para nosotros es un orgullo ver cómo nuestros alumnos han crecido de una manera increíble y nos alegra cómo ha sido todo tu proceso en este parte, sí, en esta parte del diseño 3D. Ahí nos estás mostrando parte de tu portafolio, Miguel. Genial. Estás en ArtStation tal cual como Miguel Pacheco, para que empiecen a Sí. seguirte. Y eso es algo Ah, de lo sí, que claro. has hecho. Genial. Sí, y como les digo, a los demás, pregunten, o sea, hay muchas cosas que tenemos que responder también. ArtStation, por ejemplo, ArtStation es una buena página para 3D y a veces uno no sabe cómo marketearse o cómo producirse en él. Yo también era uno de ellos y hay que poner los hashtags, los numerales, palabras clave, por ejemplo, en este caso. Tengo unos cuantos trabajos que hice, ¿no? He estado borrando bastantes. La mayoría son de nivel. Bien, gracias a ellos, obviamente, el nivel también que he comenzado a tener, ¿no? Y también cómo producir los trabajos, Wow. como ven. Sí, porque, Genial. por ejemplo, cuando buscan, ¿qué les puedo decir? Cala, en ArtStation, vamos a ponerlo por acá. Entonces, son cosas, miren. Aparece casi como segundo en búsqueda. Genial, porque sabes usar las palabras claves. Sí, exacto. Los keywords, aunque no lo creas, yo lo descubrí hace una semana. Tuve un curso y de verdad que me ayudó bastante. Por ejemplo, poner también mi nombre, ¿no? Y mire, lanza todos mis trabajos, porque antes lo lanzaba hasta el final. Sí. Sí, es una buena Y forma de mira, marketearse. llevamos 5 minutos en este live y ya les estamos dando tips con Miguel Pacheco. Es que él está que se habla y dijo, miren, que me pregunten lo que quieran. Entonces, ustedes ya saben, ahí en el chat, él está dispuesto a responder absolutamente todo. Nos están saludando Miguel desde Perú. Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dice Rodrigo, llegando matado del trabajo, pero todo va bien. Ánimo aquí. Vamos entonces con toda la actitud para animar aún más a Rodrigo y a todos los que se van conectando. Clemente dice, todo bien, aquí practicando y escuchándolos. Genial, Clemente. Hoy vamos además a tener algo de modelado, ¿verdad, Miguel? Sí, claro. También leo sus comentarios y gracias por los saludos, gracias por las palabras. De verdad, como les digo, es todo cuestión de esforzarse y, bueno, seguir con los profesores adecuados. Y más adelante comenzaré a también decirles cuál es el proceso que ustedes pueden seguir en nivel para lograr un nivel, o ya sea superior o parecido.
Es cierto. Y fíjate que ya, por ejemplo, Clemente dice, soy de los que no entiende mucho Art Station. Entonces, Clemente, aquí Miguel está súper atento para cualquier pregunta que tú tengas, cualquier inquietud. Además, todos los que estén ahí, cualquier inquietud, él ya lleva cierto avance, un avance importante. Además, entonces, pues, con mucho gusto, yo sé que Miguel nos va a apoyar en cualquier pregunta que tengamos. Sí, comentarles. Dime, dime. Sí, justo quería comentarles de lo que estaba Sí. leyendo. ArtStation es la mejor página para lo que es 3D. También tenemos otros tipos de páginas, pero hoy en día el ArtStation, de verdad, colocar tu portfolio es una forma de que consigas un trabajo con empresas serias, consigas vender productos o props o assets. También está la página de Fiverr, obviamente que te permite también vender tus trabajos. Sí, pero ArtStation, les digo en serio, si se dedican a esto del modelado 3D y todo lo que es 3D en la industria, el ArtStation es casi obligatorio. Es cierto, es verdad. Ahí vemos muchos artistas y lo que decíamos en algún momento, hay algo importante de estas plataformas y es que allí también se encuentran grandes empresas, empresas muy reconocidas que buscan talento allí. Entonces sí es importante estar ahí porque también, por ejemplo, y vuelvo de pronto tal vez al tema, las batallas. ¿Ya se inscribieron a propósito de las batallas Level? Que les pedimos el portafolio y qué bueno que tengan un portafolio en estas plataformas, ¿no? Que lo vayan construyendo. Así Bueno, es. vamos con más. Vamos con más. Dice Jan Espinosa, claro, Miguel Pacheco, el ganador del 3D Cam, un duro. Se mandó los dos Evolution, el de ZBrush y el de Blender. Oh, Eres sí, todo un pro. tuve. Sí, de verdad que me sorprendió también a mí tener ese honor de salir ganador en los dos. Yo con Gilberto todavía, cuando hice el curso de uno, dije, solamente me manda a Blender. Y él me dijo, no, pero tú puedes en ZBrush, porque no hace los dos. Le digo, no, pero tengo Blender, tengo ZBrush, es demasiado trabajo. Entonces me dijo, no, 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 tú anda. Y bueno, le di, ¿no? Le di duro y gracias a los profesores también y sobre todo los feedback que les digo de antemano a todos los que están acá en el chat. Y les digo por experiencia, los feedbacks o las retroalimentaciones de los docentes de nivel son muy buenos. No es como ver un video tutorial en YouTube o como de repente matricularte un curso, porque lo he hecho con muchas otras empresas y muchos otros centros online y los feedback son en nivel mucho mejor. ¿Por qué? Porque en las otras empresas solamente son videos que te mandan a hacer algo, un ejercicio y ahí terminó. O estás en modelado y luego pasas a rigging y ahí quedas. En niveles paso a paso. De verdad les certifico, es muy buen nivel, es muy bueno. Estoy muy Ay, agradecido. Miguel, nosotros pues agradecemos estas palabras y nosotros, como siempre lo decimos, nos sentimos muy orgullosos de esos estudiantes que tienen una evolución increíble. Tú eres uno de ellos, entonces aprovechamos también para agradecerte por supuesto, esta recomendación que le das a todos y agradecerte por ese nivel y demostrar que con Level se pueden lograr grandes cosas. Miguel, vamos a esos inicios. Okay. ¿Cómo fue ese proceso de llegar al 3D, al mundo 3D? Vamos con parte de la historia de Miguel en esta industria. Necesitaríamos, creo, como 8 lives para contar la parte completa. Vamos al Voy año a de 1800. exacto. Voy a resumirlo. Bueno. En pocas palabras, trabajé como ingeniero de sistemas. Bien, Sí. soy ingeniero de sistemas. Y bueno, porque me gustaba la matemática y también me gustaba lo artístico, ¿no? Y estudiando ingeniería de sistemas, me di cuenta que no solamente eran números o programación, sino que también había un UI, o sea, la interfaz gráfica que tenía que hacer uno. Entonces, vivías entre creando diseño, páginas o creando programas, la interfaz, y programando. Entonces me di cuenta que no solamente era matemática, era también diseño. Y ese lado de mío, de diseño gráfico que tenía desde niño, como todos que saben dibujar, ¿no? Desde niño, en el colegio, el que sabe dibujar, el que va a la pizarra y dibuja, el que mejor domina el lápiz. Bueno, poco a poco me di cuenta y me fui abriendo un poco más a diseño. Estudié diseño gráfico, diseño multimedia, web y 3D también. En su tiempo fue 3D más que estudié, me acuerdo.
Bien. Y de ahí desarrollé bastante lo que es diseño web y sobre todo el diseño gráfico, la comunicación, hacer carteles. Y les comento, ¿no? Como todos, de repente sé que muchos de acá son diseñadores gráficos como yo, ¿bien? O han sido y han pasado al rubro 3D. Uno piensa que cuando va a diseño gráfico son imágenes, que porque sabes dibujar va a ser el diseño gráfico, y eso es falso. Muchos saben ustedes que es falso, porque cuando vas a maquetación, vas a diseño gráfico, a letreros, todo es número, márgenes. Entonces mezcla también la matemática bastante. E inclusive el 3D mezcla bastante la topología, la retopología, diezmar y todo ese tipo de cosas. O sea, prácticamente, aunque no lo crean, es una unión de la matemática y bastante de lo que son las imágenes y saber dibujar. Esa es una forma de que yo vi las cosas y poco a poco me comencé a ir a ese rubro 3D. También soy docente, bien, de lo que es diseño gráfico, y bueno, por docencia obviamente me dediqué casi como 6 años, a 7 años, de lo que es comunicación y diseño. Y para terminar, para no extrañarme mucho, vamos a cortar unos 5 años más, me meto en los 3D porque mis alumnos en ese tiempo me decían que era buen profesor, que les gustaba cómo enseñaba. Pero un día me dijeron, este profesor, ¿y su página web? ¿Y sus trabajos que realizó? ¿O dónde lo puede ubicar usted como artista? Ya que es muy bueno De con lo los que ensayos de comunicación. y Yo no tenía diseño. página web, no había ganado concursos, tenía diplomas, obviamente, ¿no? Diplomas, acreditaciones como docente, pero no tenía como artista. Entonces me di cuenta que había crecido como docente y lamentablemente, cuando uno es docente, no puede ser artista muchas veces, porque el ser artista involucra dedicarse, mejorar tu técnica, matricularte en institutos o en Level Academy o en otros sitios que enseñan. Entonces, involucra irte de tu país a otro país para tomar esa tecnología o esos avances. Entonces, me dolió mucho salir de la docencia en un tiempo, porque quise crecer como artista. O sea, demostrar más que todo a mis alumnos y a mí mismo que obviamente como artista puedo. Y poco a poco, a lo largo del tiempo, en 4 años, estoy logrando estas cosas y, como les digo, estoy bien agradecido a ustedes porque por estos 3D CAN que tengo acá, por estos dos 3D CAN que tengo justo, estos dos, que después les voy a mostrar a detalle, bien, me comenzaron a dar un poco de ofertas de trabajo. Y como les digo, o sea, no, yo no les, o sea, les pongo acá, ¿no? Algunas ofertas, ¿no? Que me pidieron, ¿no? Entonces, acepté unas cuantas y bueno, hace poco ya firmé con una empresa, ¿no? De lo que es producción de juegos. Y me gustó tanto el trabajo y bueno, les comentaré después, ¿no? Sí, claro, sí es que me dejan comentar algunas cosas de cómo se vive de repente en una empresa de videojuegos y trabajas de lo que haces, que es muy bonito. Genial, pero claro que sí. Miguel, bueno, nos has contado toda la experiencia que tienes desde que iniciaste como ingeniero, como docente, luego pasar al diseño 3D. Y ya en este mundo, en esta industria, ¿has encontrado de pronto alguna dificultad, algo que tú digas, ay, no, o alguna situación, alguna experiencia que nos quieras contar antes de ya iniciar como tal el modelado que tenemos preparado para hoy y después ya también de responder más preguntas? Claro, ¿Alguna experiencia así? siempre, sí, siempre, siempre se encuentran, obviamente, piedras en el camino, hay escaleras muy altas, muy bajas, y esa es la idea. O sea, la idea de una carrera es que no terminar la carrera entre comillas, sino que intentar, o sea, el camino. Es como viajar, ¿no? Viajar en avión, viajar en carro. La idea es el camino, no, no, no llegar ahí, aunque no lo creas. Esa es una filosofía que tienen mucho acá en Estados Unidos. Entonces, hay bastantes cosas, retos. Por ejemplo, yo tengo algunos artistas que yo siempre los pongo cada mes. Por ejemplo, acá te voy a abrir un artista, ¿no? Ross Drawn, que me encanta para Photoshop. También les comento que me dedico mucho a las texturas, sobre todo por el Photoshop que domino. Entonces, me encanta este artista. También tengo otro tipo de artistas de 3D, ¿no? Carlos Ortega, ¿no? Que es sudamericano, muy bueno en lo que hace. Entonces, trato de ver a ellos como ejemplo, pero conforme voy alcanzando un poco, claro, no su nivel, pero a mi estilo un poco, conforme lo que yo quiero, antes era más fácil lograr eso. Pero hoy en día, y todos sabrán, que cada semana que tú abres ArtStation,
o abres Pinterest o abres Fiverr o otro tipo de páginas del 3D, te encuentras con 20 o 30 artistas nuevos que tienen mucho mejor nivel de lo que tú viste. O sea, esto quiere decir que cada semana, imagínense, yo abro mi ArtStation y comienzo a investigar y comienzo a ver, ¿no? Por ejemplo, yo tengo como, en este caso, que yo sigo personas, empecé con 100 que seguía. Y poco a poco, miren, 5.971 personas que yo sigo. Wow, Y es porque la obviamente constancia, ¿no? sí, me gusta bastante los trabajos de ellos y comienzo a seguirlos y son ejemplos, bastante, bastantes ejemplos que tengo. Ya también les mostraré unos trabajos que hago rápido. Bien, Paula ya vio algunos que me gusta hacer los trabajos rápidos, ¿no? Ser modelados, como se dice, en 1 hora, 2 horas, que eso desarrolla bastante el Sí. ojo. Sí, me encanta. Y de ahí vamos a ver algunos trabajos que, si ustedes quieren, ¿no? Me dicen cuál y lo examinamos y les digo cómo se creó, de repente cómo se hizo, qué programa se usa, todo lo que ustedes gusten, no hay problema. Y como ven, mi ArtStation está casi la mayoría parte del nivel. Todo esto es en gran parte del nivel, empezando desde unos 3, 4 años. Genial. Pues precisamente aquí te preguntaban, Jorge Moreno te pregunta que si te ayudó a conseguir trabajos y la respuesta es que sí. ArtStation ha ayudado a Miguel en este proceso precisamente por todo lo que nos estaba mostrando y los tips que nos ha venido dando. Juanca, ¿cuál es mejor, Blender o ZBrush? Te pregunta de Ok, una. está bien. Y yo lo voy a responder con programas, o sea, en el mismo programa, si les parece. Ajá. Me gusta siempre estar con el programa para que obviamente vean, ¿no? Esa es la idea. Entonces, en mi caso yo tengo dos PCs, o sea, una Mac y un Windows. Netamente el Mac me gusta por la comodidad de la interfaz y el Windows es por potencia, ¿no? Entonces ahorita estoy en el Mac, así que de repente algunas cosas no se va a ver bien que digamos, pero bueno, tengo configurado al menos para resolver. Por ejemplo, en el caso de lo que es ZBrush y Blender que me preguntan, un poquito, hay cosas que yo puedo hacer de repente en Blender, como son modelado, en este caso, inorgánico, o sea, cosas duras, bien, se puede decir, y por ejemplo así, vamos a activar esto. ¿Y qué pasaría si yo quiero de repente darle detalle, ¿no? Darle un detalle, comenzar con algo más elaborado, más detallado, más denso, se puede decir. Entonces yo uso algunos plugins, ¿bien? O script, por ejemplo, para ZBrush, ¿no? Miren, por ejemplo, de Blender, lo exporto a ZBrush automáticamente. Ahí. ¿No? Entonces, esto me permite trabajar con los dos programas. Y como la pregunta decía, ¿no? ¿Cuál es mejor, ZBrush o Blender? En este caso, los dos son buenos. En su rubro, ZBrush es lo que es la parte orgánica. Puedes detallar, puedes hacer muchas cosas, más que todo lo que conocemos como cosas orgánicas, ¿no? Y en Blender sería lo que es inorgánico, cosas duras, cosas materiales, todo ese tipo de cosas. Pero los dos conviven para mí en uno solo. O sea, yo uso bastante los dos. O sea, y como ves, yo puedo pasar de lo que es el ZBrush, hacerle modificaciones, cosas por el estilo, ¿no? Vamos a aumentar un poco la densidad. Hacer eso, ¿no? Y este workflow me lo enseñaron justo hace tiempo en los trabajos que tenía. Y yo no trabajaba en modelado 3D, trabajaba en texturas. Entonces, mire, por ejemplo, hacer esto y pasarlo a lo que es, ¿no? En este caso, a Blender, miren. Tan simple. Import y miren, ya llega la textura ahí. Ahí está, miren. Ahí llegó a Blender el cubito que está acá. Ajá. Y mis trabajos que hago también con nivel, trato de pasar de Blender a ZBrush, de ZBrush a Blender y hasta Substance Painter, de ahí a Unreal. Son scripts muy Okay. buenos, de verdad. Te ahorran tiempo. Bueno, pues ahí ya tienes parte de la respuesta. Es como tal complementarlos, o sea, saber de todo es fundamental, ¿verdad? También. Miguel, te pregunto, dice Jan, quiero vivir ese sueño, señor Pod.
Ay, ustedes son muy chistosos. Niklaus, hola, ¿qué tal? Se acaba de conectar. Lachi también, un saludo especial para ti. Qué bueno que te unas desde Cuba. Bueno, te preguntan, o más bien, quieren conocer mucho más acerca precisamente del personaje que tenemos para modelar el día de hoy. Juanca dice, por favor, Wolverine. Vamos entonces a iniciar con este proceso, ¿qué te parece? Y ahí vamos resolviendo y charlando un poco. Claro, no hay Ah, bueno, ahí problema. estás mostrando otro. Sí, como les digo, tengo algunos personajes y no, que sí me he demorado un buen tiempo en hacerlos, porque no quiero mentir a nadie y los que saben de modelado 3D saben que los modelados no se hacen una hora, 2 horas, sino es un proceso largo de estar viendo los detalles, ¿no? Del trabajo y todo eso. Pero como les digo, ¿no? Me dedico a lo que es modelado rápido actualmente. En modelado rápido yo genero los concept, ¿no? Los concept para trabajos 3D y luego los hago retopología, paso con programas y bueno, todo el proceso completo. No sé si hay más preguntas, antes de comenzar y les puedo mostrar como les dije trabajos. ¿Cómo se llama el addon? Dice Edgar. Ah, el addon es, bueno, acá lo tengo. Es el Ghost, lo vas a encontrar como Ghost to Blender. Acá está. Simplemente lo pones en Google Ghost, así, to Blender, y automáticamente todo lo que te va a salir es del plugin. Por defecto el ZBrush lo tiene, pero el Blender no, y lo tienes que instalar. Eso es algo muy práctico en los videos que te van a salir. Es muy conocido ese addon. Ok, perfecto. Clemente dice, ¿en cuál prefieres hacer retopología o retopología? Retopología, generalmente yo no hacía retopología hasta hace 3 meses, porque me iba a la escultura. Y la escultura digital es simplemente crear, como se dice, la capa o la malla densa, ¿no? Y no hacer la retopología, porque cuando haces retopología, generalmente es para hacer un rigging, una animación, o para llevarlo a un videojuego. Entonces, en mi caso no lo hacía. También por el tiempo, porque me estaba dedicando mucho a lo que era el modelado 3D en la parte de impresión. Pero ahora sí, y automáticamente donde estoy estudiando, ¿no? Y también trabajando, me han puesto de frente al Tapabao, ¿no? Este programa que está acá, Tapabao, que lo usan Blizzard, lo usa Pixar, lo usa Marvel, lo usan casi todas las empresas acá, el Tapabao, lo usan bastante. También usan Maya como script, pero el Tapabao me dice que es mucho mejor. Todavía estoy empezando acá y bueno, pero sí sé hacer retopología en ZBrush, Blender, pero este programa es lo que usa la industria. También les quiero comentar de que muchas veces, acá más que todo, en Estados Unidos, se sigue usando Maya. Para mi desgracia, el Maya es un programa que cuando tú quieres escalar, ¿no? No sé si han visto en YouTube o de repente los directos de nivel a los profesores o a las personas que ya sobresalen, van a ver que siempre usan Maya. Y es porque cuando usas Maya es porque la empresa que estás trabajando es una empresa grande. Blender también es muy bueno, pero recién está dándose a conocer, recién está compitiendo y recién está mudando, se puede decir, las empresas a Blender. Pero acá todavía se sigue usando Maya como una matriz de todos los programas. Y eso va a durar mucho tiempo, me dijeron. Por eso también yo voy a comenzar a utilizar Maya, aunque me duela de dejar un poco Blender, pero voy a tener que hacerlo para seguir trabajando. Miguel, bueno, te mandan además saludos. Hay muchas preguntas, Tú pero dime. vamos a mejor con los saludos. De Catriel, por ejemplo, un saludo, Miguel. Me gustaría saber, dijiste que conseguiste un empleo creando personajes para videojuegos. ¿Qué personajes listos para videojuegos tienes en tu perfil o no consideras necesario como subir ese tipo de Ya. personajes para videojuegos? Sí, cuando haces personajes para videojuegos, sí he hecho unos, se puede decir, unos 10 o 20 para diferentes empresas. Yo trabajaba, como les digo, para Photoshop, es lo que vine a este país generalmente. Bien, yo vivo acá como 6 años y vine principalmente por el rubro de Photoshop y en cuanto a la fotomanipulación o composición, les voy a mostrar algo rápido. Creo que las imágenes son mejores que hablar a veces.
Yo hacía este tipo de contenido, composiciones, ¿no? Para diferentes empresas o también freelancers o compañías que hacían, ¿no? Hacía el concept, mostraba este tipo de cosas, ¿no? Pasar de esto a estas cosas, ¿no? Entonces, esa era mi área fuerte, se puede decir. Y los trabajos que después de esto obtuve, me rozaron con el 3D. O sea, yo vine con la idea del 3D. Y usé obviamente el Adobe, porque también tengo certificado de Adobe, ACE, y eso es muy bueno, te valora. Y bueno, en la empresa conocí texturas, me dijeron, ¿quieres trabajar con texturas? Y le dije, ¿texturas de videojuegos? Sí, me dijo, ya que domina Photoshop, necesitamos para texturas. Entonces, justo logré entrar por ese tipo de trabajos. Por ese tipo de cosas que hacía, logré entrar. Y bueno, aprendí bastante en texturas y no sabía, te lo juro, no sabía qué hacían en la computadora lo de 3D, pero sacaba unos trabajos realmente muy, muy hermosos. Y Wow, qué chévere. sí, logré estar también en Santa Mónica Studios, como obviamente texturizado, hacer trabajos para ellos de la empresa, ¿no? Como interino, ¿no? Interino le llaman acá, o internship le llaman acá a la persona que trabaja gratis, se puede decir. Bien, acá más que todos los que están en la universidad a veces trabajan gratis, bien, para obviamente tener ese roce, ¿no? Del mercado. Entonces, trabajando así me di cuenta de que usan, como te dije, ¿no? Maya, usan todo ese tipo de cosas. Y bueno, los trabajos que tengo para gaming, no los tengo acá. Como les digo, no puedo mostrarlos porque tienen un copyright, ¿bien? Lamentablemente, cuando son copyrights, no puedo mostrarlos porque pertenecen a la persona que se los compró. O sea, no puedo Claro. publicitar. Da pena, ¿no? Tener un trabajo bien hecho que no lo puedes poner en tu demo reel, porque tampoco me lo permite. Sí. Sí, porque como acá, aunque no lo crean, también son un poco duros. Acá dicen, trabajo que haces, trabajo que es nuestro, no puedes comercializar con ello. Bueno, al menos Miguel, esa es la parte negativa. entiendo. Miguel, seguramente, no sé, tendrán esta pregunta más adelante, pero te lo voy a hacer de una vez y es, ¿el inglés fue parte esencial para llegar, digamos, precisamente a esta No, empresa? O sea, no. ¿cómo fue ese proceso? No, el idioma no, porque cuando entré, como te digo, antes de entrar, tenía conocidos Sí. y me decían, yo que les dije, no, obviamente el idioma es un problema para ese tipo de cosas, para hacer todo lo que puedo, para comunicar mis procesos. No, me dijo, acá no comunicas, acá tú tienes una especialidad, tú te dedicas a textura y textura es lo que haces, solamente lo que van a ver es tu trabajo. Ahora, el manager, ¿no? El manager o la persona, en este caso el supervisor que le decimos, ¿no? Entonces es el que ve tu Sí. trabajo y simplemente te dice si está bueno o está mal, o sea, good o bad, y listo. Eso es todo. Oh. Pero sí hay palabras, obviamente, que tengo que aprender, palabras técnicas en inglés, cosas que van con el trabajo, y, ¿no? Obviamente Claro. no te permite entender los programas en español para nada. Y Es te comento, yo te comento, conocí un colombiano en la empresa, en lo que es Ubisoft. sí. En Ubisoft conocí a un colombiano que hacía modelado y me dijo que no hablaba nada de inglés. Pero él estaba a Increíble. cargo de muchos proyectos de videojuegos. Le hacían texturizar y sobre todo retopología. ¿Y por qué lo tenían? Yo le dije, oye, ¿por qué te quedas tanto tiempo? ¿Cómo lo haces? No, es que lo que hago les gusta bastante. Oh. Entonces ahí me di Fíjate. cuenta que, sí, me di cuenta que a veces tus trabajos hablan por ti mismo. Wow, el talento. Para ellos es entonces principal. Obviamente en el proceso tendrás lo que tú dices por el tema de los programas, por el tema de comunicarte también con los otros compañeros, la necesidad de saber hablar inglés, por supuesto. Dice David Díaz, saludos Miguel, qué bueno escucharte y saber de tu proceso para crecer como artista. Te rindió muchísimo el proyecto para el máster de impresión 3D y te quedó genial. Felicidades. Un mensaje que Ok, te dejan. gracias. Allí. Dice Cassandra, grande Miguel. Oye, Cassandra también va a estar con nosotros en un live. Y bueno, te envía saludos. Un saludo para Cassandra. Próximamente la ¿Sí? tendremos en los lives de Level Academy. Sí es. Alexis, saludos. Qué bueno estos lives más frecuentes. Claro que sí. Fernando.
¿Cuál es el modelo que más tiempo te has demorado? El Ese modelo que que te más tiempo ha me he costado, demorado. supongo, ese que te ha costado, ese Okay. que te ha sacado canas o que te sacó Okay. canas. No, casi siempre disfruto lo que hago, de verdad, pero Ay, qué bueno. te digo en serio, el modelo, y no modelo, sino con el docente o profesor que más he sufrido y me he pasado mucho tiempo, es Oscar. Sí. Con Oscar, sí. Por ejemplo, los trabajos que hago, este es el máster que hice con él, gracias a lo que gané, ¿no? En este caso, en el 3D CAM de ZBrush, tuve la Sí. suerte y el honor de tener el máster, ¿no? Y de verdad que me costó bastante asimilar el workflow que tiene Oscar, porque es un workflow muy limpio. Él trabaja bastante en lo que es la retopología básica, entre comillas. O sea, él hace ZBrush, pero lo hace de la manera como retopologías. Es muy bueno, de verdad, muy bueno. Entonces me cuesta bastante asimilar, y a todos mis compañeros que están en el máster creo que también les costó, porque él te puede explicar cómo hacer este tipo de elementos que están por acá en 20 minutos, pero yo me demoraba un día o 2 días tratando de hacerlo. O sea, pero una vez que lo logras, de verdad, que me vale bastante, mucho, 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 bastante. Entonces, este es el resultado que yo tengo del máster de Level en cuanto a lo que es ZBrush para impresión 3D. Ok, perfecto. También te pregunta David que si podemos hablar acerca de la empresa en la que trabajas actualmente. De pronto algún Sí, contexto. lo que nosotros trabajamos generalmente es un grupo, bien, que prestamos servicios se puede decir que es como un service, bien, un service, Sí. bien. En ese service que nosotros tenemos, prestamos servicios a diferentes empresas, ¿no? Ya sea por lo que es orden de videojuegos, texturizado, packshot o todo tipo de cosas. Se puede decir que, como les dije, es una service. Y bueno, el último trabajo que estoy teniendo ya es algo un poco confidencial, que no puedo decir el nombre, pero ya es una empresa más seria. Ya estoy trabajando acá ya 2 semanas, bien, y me quedo hasta casi las 11 de la noche haciendo horas extra, porque son 8 horas de trabajo, y las horas extra que yo me quedo es para que en este caso me hagan trainer o me hagan coach. El coach viene a ser que me están capacitando. Ahorita me han dado 2 horas libre, como un free time, ¿no? Pero de ahí viene la Sí. capacitación. Y Wow. les comento que ahora, como tú, Paula, bien sabes, modelo más rápido. O sea, eso es lo que me han dado una forma de trabajo bien rápido, que le voy a mostrar dentro de poco. Les voy a mostrar un método, ¿no? Pero es algo práctico, aunque no lo crean. Pero sí, me sirvió bastante de modelar 2, 3 días, 4 días. Lo hago en 1 hora, 2 horas, 3 horas. Increíble, muy bien. Definitivamente lo que hace la pasión y la dedicación. Y Miguel, pues por supuesto, tiene muchísimas cualidades que lo han llevado a evolucionar tan, tan rápido. Bueno, Miguel, vamos entonces ahora sí con el modelado porque el tiempo vuela. Oh, Vuela, claro. vuela y seguramente muchos también ya quieren verte en el proceso. Hoy el personaje es Wolverine. 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 Vamos a ver. Y Bueno, mientras tanto, vamos respondiendo ahí No, sí, consultas que claro. nos vayan. Sí, no hay problema. Más bien, como les comento, más que modelar, quería compartirles el workflow, porque muchos saben que lo que más importa es el cómo lo haces, a que lo hagas ¿no? En vivo, ¿no? Entonces, si no llego a la final, que es lo más posible, de repente en 20 minutos, 40 minutos no puedo hacerlo. Tengo el video listo, o sea, de cómo lo hice. Y les voy a darle el enlace para que ustedes lo vean. Súper, listo. Ok. Entonces, lo primero que hago es el ProRiff, que es un programita para ver las imágenes que voy haciendo, ¿no? Obviamente, me voy a saltear lo que es la investigación del concept, todo, ¿no? Obviamente, armar toda la parte del concept, analizarlo, todo esto. Algo así. Listo.
Lo primero que generalmente yo desarrollo cuando estoy, lo hago en ZBrush, cuando eso, este personaje es orgánico, entonces yo sé, obviamente hago primero una observación completa del personaje. Veo que esto va a ser cosas duras, entonces lo digo, esto lo puedo hacer en Blender, lo que es la barba, lo que es el pelo, lo puedo hacer orgánicamente en ZBrush o también en Blender con partículas. El rostro también, veo que es estilizado el personaje, entonces puedo hacerlo tanto en Blender como en ZBrush. Entonces, es una manera de trabajo que uno tiene que analizar. Luego, el proceso que me enseñan es hacerlo de manera básica. Por ejemplo, al decir básica, me refiero a esto. O sea, usar elementos muy, pero muy básicos para comenzar el modelado o bloqueado. Entonces, por ejemplo, comenzar con esto. Y yo, de verdad que les digo que he seguido muchos tutoriales de bloqueado, de maniquí, de todo tipo, de Z-Sphere, de todo. Y aunque no lo crean, sirve, pero hay algo que me permiten comentarles. Es muy importante para los que saben y para los que no, para que empiecen. Es que hay un momento que tú vas a desarrollar un ojo, como se dice, un ojo de 3D. O sea, el ojo que permite que sepas lo que estás haciendo. Y eso se desarrolla poco a poco. Y cuando desarrollas eso, ya cualquier personaje lo puede hacer rápidamente. Y esa parte no te lo puedo decir nadie, ni siquiera yo. Es un momento u otro que mediante la experiencia y esfuerzo vas logrando. Porque tú puedes aprender muchas técnicas y al final de repente no las usas todas. Conocido, Marito, vamos a poner acá. Listo. Mi área de trabajo, yo trabajo de esta manera. Esto es en base a muchos docentes que he tenido. Cada herramienta ha estado acá por algo. Las uso a veces, no todas. Y bueno, vamos a poner. Te Algo que pregunta Jan aprendí. que si el trabajo actualmente es remoto o presencial. ¿En dónde estás? Los dos. Es remoto a veces y presencial cuando me necesitan en ese puesto. Ah, qué bueno. Bueno, Sí. continúo ahora sí. Este es lo más básico que yo siempre hago. Créeme que cuando yo empecé a modelar de muchos artistas, comencé a ver sus técnicas, todo, trataba de copiarlos. Y cuando ya comencé a adquirir, en este caso, mi propio workflow, vi que no es necesario hacer técnicas a veces de, como se dice, de bloqueo, sino que simplemente realizar la figura en base a lo que tú creas necesario y poco a poco afinar tu estilo. Porque tú puedes aprender muchos estilos, pero al final no es el tuyo. Entonces, poco a poco desarrollas, o sea, con lo que te sientas más cómodo. Y claro, algunos que de repente saben de 3D dirán, uy, ¿por qué hace esto? ¿Por qué el otro? ¿No? ¿Por qué lo hace tan simple? Porque es depende de cada persona cómo desarrolla su bloqueo. Lo que te digo, Paula, y a todos, es a un artista, como me dijeron, en donde trabajo, no se le juzga por cómo empieza, sino cómo termina el modelo. ¿No? ¿Cómo termina? O sea, háblale cuando termine el modelo, no cuando empieza. O sea, él puede hacer cualquier disparate, pero cuando termina el modelo, es ahí cuando realmente ves lo que él ha trabajado. Eso es lo que también aprendí mucho acá. No subestimar, no subestimar, de verdad. Yo también subestimaba a mucha gente que hacía esto. Sí, no me imagino. Uy, no, pero ¿qué está haciendo? Uy, no, pero le falta tal cosa y ya después se asombraban del resultado. Sí Sí, pasa, suele pasar. Shane Olson, que es de Disney, una tutoría completa de Shane Olson, él decía bien claro, las únicas herramientas que yo necesito para modelar son este pack de herramientas que está acá y mis pinceles, cuatro pinceles básicos. Eso es todo. Y trabaja en Disney. Imagínate. Lo único que necesita él. Increíble. Bueno, Bueno, acá lo chicos, que si hice. tienen preguntas, vayan haciendo preguntas ahí por el chat. Vamos a estar muy atentos aquí con Miguel en responder. ¿Decías algo, Miguel? Qué pena. No, no, sí, claro. Les decía que, bueno, acá dividí las figuras. Lo que estoy haciendo son splits de figuras geométricas. Juntando lo que es, en este caso, el cráneo, ¿no? Con el cuello o la quijada.
lo que siempre hago y dejar la nariz. La nariz siempre la dejo. Algunas personas lo juntan y luego modelan, pero me gusta a mí siempre dejarla libre para lo que son proporciones. Cuando dejas estas cosas libres o objetos separados, me enseñaron que es mejor porque controlas bien los volúmenes. En cuando lo tienes todo junto, es un poco difícil. Así los tengas por polygroups. Okay. Sí, cualquier pregunta que ustedes deseen, yo los contesto. No hay problema. Están callados, están en. ¿Qué pasa, chicos? Ustedes empezaron a lanzar preguntas, preguntas y preguntas y de un momento a otro. ¿Qué pasa? Bueno, hay una pregunta, pero tiene que ver con las batallas Liebel. Dice Catriel, ¿se puede usar una base mesh o maniquí para empezar o solamente desde una esfera? Bueno, pues la respuesta es desde cero, desde la esfera. Hay muchas diferencias a la hora de esculpir con ZBrush o Blender, te pregunta Oscar Miguel. Sí, y eso es una opinión personal. Yo prefiero ZBrush, porque ZBrush está creado netamente para lo que es el trabajo de esculpido a grandes dimensiones o con una densidad alta de polígonos. Blender todavía está incursionando en lo que es el modelado, ¿no? Y todavía le falta un poco. Ok. Preguntan también, ¿se puede hacer reading a cualquier modelo, ya sea uno que ya esté modelado y posado? Sí, hay plugins que he visto, aunque no lo crean, hasta los que están decimados, o sea, decimados, también se les puede hacer rigging. Y bueno, es cosa de los addons y scripts. Y si incursionan mucho en YouTube con los tutoriales de Maya para ese tipo, van a encontrar muchas soluciones. Maya es un poquito más, tiene más tutoriales de eso, de lo que es, uno se pregunta de los decimate, de los rigging, de los posados, todo ese tipo de cosas. O sea, hay para todos, aunque no lo crean. Ok. ¿Qué plugins utilizas en ZBrush? Aunque no lo crean, he borrado la mayoría de mis plugins de ZBrush porque me hicieron eso en el trabajo que estoy ahora. Me dijeron que no me dedique a los plugins, mayormente que los haga yo manualmente y el trabajo, el proceso. Pero los plugins que yo uso generalmente pueden ser para extraer, pueden ser para hacer un set remesher diferente. Acá los tengo. Por ejemplo, AC Remesh me parece un plugin sensacional que hace un mejor control de la densidad de polígonos que el Z Remesher original. Luego el Strat Pro, bien, que es un buen plugin para extraer objetos, bien, de lo que estás haciendo y no estar ahí seleccionándolo, copiando y pegando. Y de ahí los clásicos de ZBrush, ¿no? Ryan, todo lo demás, que vienen por defecto a veces. Bueno, Jan dice que está callado porque está concentrado a ver cómo es tu proceso. Bueno, muy bien, Jan. Nairox dice, saludos, tengo una duda. ¿Es bueno hacer todo en una sola mesh o mejor por partes, ropa, objetos, etcétera? Cuando estás empezando, para lo que yo veo siempre, es que no importa en cuántas capas lo hagas o si lo haces una sola capa, porque al final vas a tener que hacer retopología o al final vas a tener que hacer un detallado completo de tu personaje. Entonces, llegar al punto de terminar tu personaje no es que lo termines en ZBrush, sino que de ahí tienes que hacer la retopología. Cuadrar todos los vértices y se procede obviamente al área que tú vas a hacer. No habría un método de decir, o sea, es que trabaja capa por cada cosa. O sea, eso es en base a cada uno. Ok. Last Samurai dice, buenas noches. ¿Recomiendas usar ZRemesh o Dynamesh? ¿En qué momento usas uno u otro? No sé si En lo que bien. es sí, bueno, el Z-Remesher generalmente, como ustedes saben, es para ordenar la topología, ¿no? Para ordenar lo que son ese tipo de cosas. O sea, si lo aplico acá,
adaptativa, ¿no? Y le pongo que la mitad, le pongo ZReMesher, me va a ordenar los polígonos a la mitad, porque le estoy diciendo esta operación que haga y que adapte a la geometría, ¿no? Los ordena. Eso para mí es muy bueno de ZReMesher, que puedes ordenarle cosas que haga. En cuanto al Dynamesh, el Dynamesh lo que te va a hacer generalmente es algo random. Por ejemplo, mira, yo le pongo de densidad, le pongo unos 128. Bueno, 138. Y le voy Dynamesh. Te vas a dar cuenta que me llena random de 128.000, en este caso lo que le pedí, y comienza a poner puntitos. Ahora, para modelado es el Dynamesh. Yo uso bastante el Dynamesh. Y para lo que es ya limpieza de personaje, yo usaría el ZReMesh. Bueno, también preguntan, bueno, Damián dice, lo que más se me dificulta es realizar la cuenca de los ojos. ¿Qué consejos le darías a Damián para, pues, por este asunto, que es uno de los de las partes que más se le dificulta? Claro, la cuenca de los ojos normalmente nosotros a veces hacemos esto, mira. Yo también lo hago, esta parte. Y no pensamos, lo vemos frontalmente, ¿no? Pero realmente tenemos que pensar que el 3D viene a ser también de los sides, de los lados. Entonces tenemos que trabajar esta parte. Y ahora, la cuenca de los ojos, a grosso modo te puedo decir, puedes usar muchas herramientas. O sea, puedes usar lo que es la selección por máscara, ¿no? Puedes usar herramientas de deformaciones como esta, ¿bien? O si quieres, puedes dedicarte a lo que son los polígonos con el Z-Modeler, que ya es otro nivel, ¿no? Pero hay muchas formas, ¿verdad? Muchas formas. La que te recomendaría en mi caso, para mí lo más fácil es modelar como si fuera una plastilina al principio. Dice Óscar, ¿cuál crees, esta pregunta muy profunda de Óscar, ¿cuál crees que es el futuro de los artistas 3D con lo que está sucediendo con la inteligencia artificial? ¿Qué Ok, opinas tú? esa pregunta sí me reservo, porque por una parte es bueno, por otra parte que no ayuda. De verdad que la inteligencia artificial tiene bastante tiempo ya, aunque no lo crean, solo que ahora ya hay programas que puedes trabajar para ya sea concept art, ¿no? Y otros lo usan para generar contenido para venta. Lamentablemente lo bueno tiene su parte mala. Y bueno, para el 3D ya hay inteligencia artificial que te genera modelos a partir de imágenes. Y bueno, o sea, ya, por eso digo, me reservo el derecho de opinar un poco. Bueno, dicen acá, ¿no usas la simetría para el blocking? No, sí, uso la simetría, pero a veces estoy haciendo mirror and weld, que obviamente lo que hago es esto. Para estar. Como les digo, la parte principal, lo que yo hago para los trabajos es hacerlo como una plastilina. Primero lo detallo, hago el blocking, luego comienzo a darle forma. Y aunque no lo crean, lo más importante es la forma del personaje. Más que llegar a una expresión completa, es la forma como tú le das, la anatomía. Bien, y eso sí lo van a decir mucha gente, y eso sí estoy de acuerdo. La anatomía es lo principal. Saber dónde poner un músculo, saber dónde exagerar de repente los huesos y todo lo demás. Entonces, lo que hago yo primero es analizar. Y esa base de prueba y error, por si acaso. Todos tenemos eso, prueba y error. Sí, me imagino. Miguel, ¿cómo tú ves el desarrollo del diseño 3D en Latinoamérica? ¿Cómo lo estás viendo? ¿Y cómo también lo ves ya en Estados Unidos? ¿Hay alguna diferencia? También podríamos decirlo en cómo valoran allá al artista 3D. Puede ser. Bueno, en Latinoamérica yo no trabajo mucho de 3D, pero sí diseño, pero sí tengo amigos que trabajan de 3D y lamentablemente no trabajan en el mismo país, trabajan para otros países, España, Argentina, Italia, hasta África, aunque no lo creas. Y de la India también hay bastante gente que trabaja. Entonces,
En Sudamérica lo veo un poco todavía recién, se está saliendo la industria 3D, no es el auge que tenemos como en América, como España, Argentina. Es un poquito todavía lento, pero sí, hay muy buenos artistas. Sí, es verdad. Bueno, falta más desarrollo en esta parte. Pero lo bueno de lo remoto, ¿no? Muchos desde sus hogares están creando desde Latinoamérica para el mundo. Sí, obviamente, sí. Y la expresión, aunque suene mal, es más barato para los americanos. Claro. Sí, me imagino. Bueno, chicos, a ver, más preguntas, más consultas que quisieran preguntarle a Miguel. Él dijo desde el inicio, estoy dispuesto a que me pregunten de todo En lo que y él pueda. está muy atento a lo que pueda. Exacto. Dice Nairox, ¿qué tan recomendable es hacer el modelo con un poligonaje bajo para poder hacer más rápido el modelo y no hacer retopología? Ya. Ahí sí te puedo decir que no es por hacer cherry salivel. Anda con Oscar. Anda con lo que es Ricardo Díaz. O sea, tienes que estar con ellos. Yo, para mí, son grandes en lo que es el trabajo minucioso de la base. O sea, parten de lo más simple y llegan a lo más complejo, pero evitan un poco la retopología. ¿Por qué? Porque hacen un trabajo como lo que dicen, ¿no? Obviamente base, pero con pocos polígonos. Oscar también lo tienes igualito. Gracias. Y como les digo, todo parte, ustedes dirán, ¿no? Como les dije, ¿no? Vean el trabajo que se hace poco a poco que estoy haciendo, encajando prueba y error y todo lo demás que hago, ¿no? Dándole un poco de sentido, viendo la forma del 3D. Y haciendo errores. Por ejemplo, hay herramientas que yo también uso bastante. Disculpe que no les muestre. Por ejemplo, hay una que uso mucho, que es el Morph Target. Por ejemplo, acá activo esta herramienta y, por ejemplo, comienzo a hacer esta parte de acá. Exagero, por ejemplo, estas partes, ¿no? Entonces, muchas veces el Control Z no te va a ayudar o ver el personaje. Entonces, esta herramienta permite hacer esto. O sea, cómo estaba antes y cómo lo lograste. Yo siempre trato de exagerar demasiado para lograr un punto medio con esta herramienta. O sea, digo, por ejemplo, por acá y listo. En cuanto a la nariz, por ejemplo, puedo hacer esto, ¿no? Exagerar bastante esta parte, ¿no? Hacerlo así. Y luego con el Morph Target encendido, ¿no? Oh, no la encendí, disculpe. Vamos a poner acá. Del, ya, Store. Voy a hacerlo otra vez. Entonces, vamos a exagerar un poco más. Muy exagerado, ¿no? Siempre es así. Entonces, con el Morph Target, yo puedo, mira, poner, o sea, elegir un punto medio. O sea, de repente este era el punto que yo quería, ¿no? Y elegir así. Está ahí de repente. Entonces, es una herramienta que yo uso bastante. También uso este pincel, si lo han visto. Estos son pinceles que me facilitaron en un curso que tuvimos en Pixar. Que, bueno, esto no sé si está en internet. Estos pinceles que hacen unos cortes muy buenos, miren. Sea, estos son para estilizados, muy buenos, o sea, te ayudan bastante. Ahorita estoy casi en el 5% de lo que puede avanzar el trabajo. Todavía estoy tratando de imitar el trabajo. Ahora, algo muy importante en mí, y eso de repente se van a dar cuenta cuando vean algunas cosas mías en ArtStation, es que yo los trabajos lo hago rápido, pero no me gusta a veces rehacerlos. Es algo, un hábito que he tenido, que me gusta hacerlo de otra manera. No sé por qué, pero siempre trato de hacerlo de otra manera, otra forma o más simple. Bien, buscando otro contenido. Casi nunca hago el mismo tipo de trabajos. Como se dice, trato de cambiarlo, ponerle algo más de mi estilo. Ahorita Genial, lo y eso es mostraré. bueno, ¿no? También, porque, bueno, pues muestras de una u otra forma lo que sabes hacer, tu pluma, tu identidad, y eso también cuenta a la hora de mostrar los proyectos, ¿no? Por ejemplo, para no aburrirles un poco con este modelado.
Miren, cuando yo paso de esto, ¿no? Que ya son las formas, todo esto detalle, bien, a mí esto de verdad que cuando yo lo hacía antes, no me gustaba cómo estaba quedando. No me acostumbraba a este tipo de cosas, pero le vi sentido porque cuando tienes la forma anatómica o tienes los volúmenes hechos, ya el esculpido se ve bonito. O sea, ya puedes comenzar a esculpir. Por ejemplo, voy a avanzar un poco ya que el tiempo nos gana acá. Ahorita les muestro algo más avanzado de lo que estoy haciendo. Por ejemplo, comenzar con herramientas como Clay Wheelad, ¿no? Y ya aumentar acá la densidad, obviamente. Aumentar la densidad. Y me gusta también los colores que van quedando. Comenzar a hacer esto. Ya, esto acá comienza mi fuerte. Que como les dije, ¿no? Me gusta detallar, me gusta el trabajo de la textura. Entonces, a los que nos gusta la textura, nos gustan los microdetalles, ¿no? Hacer estos. Las cositas que a veces uno no le presta atención, pero cuando se ve todo en conjunto, logras cosas muy, muy buenas. Entonces, miren, comienzo a repasar, ¿no? Respetando ya mi concepto un poco, ¿no? Y bueno, algunas cosas que también uno como artista desarrolla, que es, si yo tengo un antifaz, ¿para qué le voy a estar creando acá los detalles? O sea, perdería tiempo, ¿no? Entonces me voy a las partes más simbólicas. Los dientes, de repente, la nariz no le prestaría mucha atención. Podría hacerlo diferente porque tiene el antifaz. En caso de los cabellos, también podría hacerlo diferente. Lo que más destaca es esta barrita que está por acá. Entonces podría ponerla, comenzar a detallar. Pero miren acá el nivel, o sea, acá comienzas a detallar poco a poco. Y es lo que me gusta del ZBrush, que no tiene muchas veces el blending, que te permite detallado paso a paso y como ven ustedes, o sea, queda bonito sin mucho esfuerzo. Y eso sí toma tiempo, ¿no? Estar haciendo este tipo de cosas, dándole volumen, pero en base a algo que ya tengo. Como ven ustedes, no tiene mucho sentido esto, ¿no? Pero para mí sí lo tiene porque logro captar al personaje, al menos la geometría. Y luego cuando yo quiero dar el volumen, hago esto. Y es lo que me enseñaron acá últimamente. O sea, es como piensen, a mí me dijeron, piensa como si fuera plastilina. O sea, moldea tu plastilina y luego le vas a dar los detalles. Esa es la escultura. Entonces, me gusta hacer ese tipo de cosas así, ¿no? Comienzo por esto. Y hay herramientas bastantes, hay herramientas nuevas que también me enseñaron, por ejemplo, este tipo de herramientas, ¿no? Crear una quijada acá, hacer esto. Automáticamente miren cómo se estiliza. O sea, solamente en base a una selección. O sea, es una hermosa herramienta que, por ejemplo, acá, ¿no? Algo así. Vamos a juntar para que lo vean y le voy a pasar al otro modelo que tengo. Miren. Miren. ¿Vieron? O sea, ya no es tan feíto el personaje que estoy haciendo. Ya cambió la cara, cambió un poquito más estilizado. Cuando uno hace estilizado, ya como que tu personaje gana ese plus que tienes que darle. O sea, gana esta finura. Entonces, como les digo, ¿no? Yo me demoraría 3 horas en hacer esto, ¿no? Lamentablemente no quisiera avanzar sobre un modelo base y terminarlo. Me gustó hacer el modelo base con ustedes para que vean que no es gran cosa, pero cuando le agregas más y más y más cosas que va dándole tu personaje, ¿no? Esta herramienta, como les digo, se adapta y te queda estilizado. Son cosas que uno aprende, ¿no? Para ese tipo de personajes. Voy a pasar. Porque ya sé que el tiempo nos apremia. Voy a avanzar acá. Este lo hice ese mismo día. Esto fue un test nada más de lo que estaba haciendo. Esto lo hice también horas, creo. No lo hice mucho, mucho detalle. Miren, sería la siguiente parte. Lo que estoy haciendo ahorita sería llegar a este nivel, ¿no? Para mí. Y como se dan cuenta que es algo simple. No tiene ciencia, miren. O sea, es algo muy simple. Bien. Pero sí respeto la forma anatómica que yo le quiero dar. No es el personaje realmente, porque es un 2D. Luego de esto, paso un ratito. Ya lo tengo. Acá está. Luego de eso, me quiero que abra. A esto. Ahorita le voy a mostrar el sustan para que lo vean. Estoy omitiendo pasos, pero no grandes pasos, sino que estoy omitiendo algunos pasos que yo considero que no tendría sentido de repente estar detallando pequeño, pequeño, porque ustedes quieren ver de repente el proceso. Entonces, una vez que comienzo a hacer esto,
Ahí está, miren, para que lo vean. Ahí está. El deforme, o sea, el rostro deforme, ¿no? Entonces, que algunos, que yo tengo amigos también que trabajan en esto, como les digo, y hasta los de, ¿cómo se llama esta empresa? No me acuerdo si es Ubisoft, que vinieron y nos mandaron unos trabajitos y vieron el mío y me dijeron, ¿pero qué es eso? Me dijeron, pues estaba haciendo este Wolverine. Y dijeron, ¿pero qué es esto? Y dijeron, y mi compañero le dijo, no, espérate que termine. Y ahora está todo el tiempo y le mostré y me dijo, ¿y cómo lograste eso? Y él también, y él también se ha escrito en las batallas. Ah, okay. Sí, O sea, pero lamento. con Miguel toca confía en el muchacho, confía en el muchacho. No, él es mucho más técnico que yo. Él tiene 6 años, creo, en Ubisoft, así que Oh. se va a meter en este ZBrush. Obviamente en avanzado. Sí, pues mejor no les pongo su trabajo porque de verdad que desalienta. Pero bueno, volviendo a los hechos. Acá está el trabajo, entonces, como les voy a mostrar y para que todos vean, no es gran cosa. O sea, es ordenar nada más un poco los puntos. Y piensen que el ZBrush solamente es el modelado base que tú tienes. O sea, esto es la idea general, porque de acá viene, como les dije, ¿no? Detallar, mucho más detallado. Y ahora que pasamos de ZBrush, yo lo que hago es Substance Painter. Y este sí es se podría decir que es mi fuerte. Okay. Antes que modelara un poquito más rápido, que lo he logrado creo que hace 2 meses, un poquito más rápido. Aceleré un poquito mi, ¿cómo se dice? Mi trabajo, entre Proceso de aprendizaje. Okay. Miguel, están preguntando mucho, bueno, uno por el tema de, a ver, de los pinceles. Todos quieren Okay. conocer de Sí, los pronto los pinceles. nombres Claro. de los pinceles, si no es mucha molestia, dice Jan, No, para nada. que pues les pareció muy bueno e interesante tener Eh, como justo, sí, esa información. justo, ajá, justo ya sabía que después de este live que tendríamos, obviamente, como yo también vería un live y si me muestran pinceles que son muy bonitos, que pueden contribuir con mi workflow, obviamente me gustaría que la persona que hable me lo diga o al menos me deje el enlace. Yo después de este live le voy a dejar el enlace en mi ArtStation. Ahí lo voy a poner los pinceles, ¿no? La mayoría solamente son dos que les he mostrado. Y el resto de pinceles están dentro del mismo ZBrush. Pero también se los voy a poner para que ustedes tengan la idea de lo que uno puede lograr, ¿no? Y que son pinceles muy Okay, buenos. Así. Y perfecto. ahora, como ven, este es este Substance Painter. Y trabajé el modelo low poly, high poly, ¿no? Ya hice los detallados. Como es un modelo que simplemente era por diversión, se puede decir, un fan art, ¿no? Que me demoré solamente en hacerlo, me acuerdo, 3, 4 horas, ¿no? Y llegar a acá. No lo quise detallar mucho, pero vean ustedes el trabajo de las texturas, ¿no? O sea, como les digo, me dedico mucho a esto, trabajarlas en Photoshop y lograr un pequeño estilo, ¿no? Se puede decir como si fuera agua, como un brillitos. Eso es partes de mi firma, se puede decir que quiero lograr ese tipo de cositas. Y en Substance Painter lo que hago es más que todo un poco artístico, pero si se dan cuenta, casi me pongo más fiel al personaje, o sea, trato de tener la idea que vean el personaje en concept y digan, oh, mira, se parece. Entonces, esa es también parte de lo que yo hago. Entonces, esto es en Substance. De verdad que también a nivel, llevé un curso de Substance con ustedes, muy bueno. Y con Photoshop que sabía, ya imagínense, o sea, lo puse más grande, mis conocimientos fueron más grandes. Y todavía me falta aprender demasiado, lo sé muy bien. Pero con esto simple, no termina. Como les dije, miren el comienzo, pero no juzguen, o sea, juzguen el final. Entonces, teniendo esta parte, la voy a cerrar. Y voy a abrir el trabajito que lo acabo de cerrar, el de ZBrush. Quiero que se queden con esta idea. Acá está. Entonces, Blender, yo lo uso, Blender para render y para hacer todo tipo de cosas de finales, ¿no? Y el trabajo de este
me sale así. Vamos a ponerlo acá. Este tipo, sí. O sea, miren la iluminación un poquito, ¿no? Me gusta bastante iluminar, jugar un poco con la textura. Y miren la textura, o sea, este nivel, ¿no? De que pasé de ZBrush, de esto. O sea, como veis, ¿qué pasó acá? Como que no alienta mucho, es un personaje más, pero como les digo, detallas un poco más, le metes sustan, te preocupas mucho por tu modelo, luego vas a Blender y terminas haciendo esta cosa. O sea, que digamos que no es uno de mis grandes trabajos, sino que es un trabajo rápido, pero tiene su gracia, tiene su topología, tiene, sobre todo, me gusta bastante las formas que juego acá. Bien. Y gracias a él también me ofertaron unos trabajos para hacer fan arts pequeños, que lo estoy haciendo justo en producción pequeñita. Pero sí, te sirve, ¿eh? Aunque no lo crean, hacer cosas de Marvel, siempre por ahí hay uno que te dice, oye, hazme un personaje o hazme algo para imprimir. O sea, siempre hay comisiones. Siempre, siempre hay comisiones. Y luego mostrar otras capturas del personaje. Acá tengo el time lapse para los que quieran. Yo sé muy bien que en 20 minutos, por ejemplo, no se puede. Esto lo grabé para todos, ¿no? Y ahí van a ver el proceso completo. Y van a ver que yo parto casi de lo mismo que les mostré ahorita, pero cambio la forma como desarrollo. Entonces, ¿ven? O sea, no es gran cosa. Ahí, y comienzo con la topología, todo el proceso, y termino el personaje. Ese es el modelo terminado. Y como les digo, o sea, es un personaje rápido, pero se tiene bastante cuidado de lo que es la anatomía, por así decirlo, ¿no? Justificando el concept 2D, porque a veces los concepts 2D te muestran una posición y tú lo haces en 3D y es muy diferente. No te sale igual al 2D por la forma o la perspectiva. Eso sí, todos los que trabajan en modelado sabemos. Acá también. Dime tú. Dice Mauricio, ¿no es mejor iniciar con una resolución baja antes que tener mucho polígono? Sí, claro, obviamente. Resolución baja, como te dije, como les comenté, Ricardo Díaz usa resolución baja porque usa Blender netamente. Oscar también, bien, pero hay profesores como Pablo, hay como Carlos Ortega también y muchos profesores también que he aprendido que no necesariamente tiene que ser así, sino que también puedes trabajar con la densidad alta y luego hacer una retopología. Claro que a algunos no les gusta la retopología o diezmar al personaje o también, como se dice, no hacer un CTR Measure, pero se puede. O sea, yo disfruto más, en mi caso, disfruto más modelando orgánicamente, haciendo los detallitos, todo eso, y luego comenzar a bajar la cantidad de polígonos. Pero también hago el proceso también de baja topología a alta. Por eso también mi personaje tiene dos, miren, para los que preguntaron. Sí, tienen razón, miren, yo trabajo con dos. Yo tengo acá el low poly, que tiene bajo poligonaje, y el high poly, sí lo hice. O sea, sí lo tengo esta parte. Que es algo que aprendí de nivel completamente del profesor Ricardo. Que siempre trabajas low poly y high poly. Es por ende que se trabaja así. Y acá están unos renders finales ya para otro tipo de cosas, ¿no? Que ya es cosa de decorar. Que se ve muy, muy bien el personaje. Sí, excelente. Y hablando de esto, mostrarte el personaje también que hice. Que este sí tiene que ver con mi trabajo bastante de lo que es Sustan. Por ejemplo, este. Wow. ¿Qué nivel, Miguel? Esto, lo que pasa es que a veces muchos confunden que usé una piel, o sea, usé una textura única, como le dicen, ¿no? Usas una textura, le cubres y listo. Pero este sí me acuerdo que lo hice a pedido y tuve que desarrollar cada parte. A cada partecita en Sustan Painter es como dibujar cada cosita. Este sí me demoré, creo que 2 semanas para hacerlo. Sí, está con rigging también. Y bueno, se ven resultados. Claro que sí. Te pregunta Juanca, Don Miguel, ¿qué ha escuchado acerca del modelado 3D en Colombia? ¿Conoce mucha gente que lo practica?
Claro, empezando por Libel, que son colombianos. Empezando por ustedes. Los alumnos de Libel también, muchos de los alumnos, aunque no lo creas, también me gusta investigar y trabajan en la industria y algunos son docentes. Muchos, muchos alumnos y son invitados que después de 4, 7 años, 5 años, vuelven, pero vuelven como obviamente docentes. En el caso del profesor que vamos a tener de Montreal, creo que él también fue alumno de Libel, ¿no? Estudió con un curso y ahora vuelve como docente. Y sí, tengo algunos conocidos de Colombia, obviamente, que trabajan en el rubro 3D y son muy buenos. Como les digo, la nacionalidad no interesa mucho en el rubro 3D, basta que seas bueno y tu trabajo le cuadre. Claro, es cierto. Además que tú eres de Perú, ¿sí? Sí, soy de Perú. Miguel es de Perú. Dice Nairox, ¿algún consejo para poder tener trabajo de esto? Mi demo creo no es suficiente. ¿Cuál? ¿La última que me dijiste? Dice Nairox que si de pronto le puedes dar algún consejo. Sí, un consejo para poder tener un trabajo de, creo, si no estoy mal, el que estabas mostrando ese, ajá, de Welber. Ah, claro. Para que hagas este tipo de trabajos, lo primero que te aconsejaría es empezar por Blender. Eso es lo que yo veo más que todo como docente. ¿Por qué no Cibras de frente? ¿Por qué Blender? Porque Blender te va a ayudar a entender lo que son los polígonos, hacer cosas suaves, se puede decir, a comenzar con las UVs, comenzar con lo que son la iluminación y luego pasar a Cibras. Aunque no lo crean, Cibras para mí es un complemento, no es para mí, en este caso, mi trabajo completo. O sea, aunque yo desarrollo más que todo las cosas en Cibras. Pero Blender para mí es el, como se dice, la recepción, donde el personaje siempre, siempre acaba. Y como les comenté, en algunas empresas grandes, la recepción sería Maya. Donde acaba el personaje siempre es Maya. Empiezas en Maya, empiezas en Blender, pero luego pasas siempre a Maya. Eso es algo que pasa con Blender mucho. Por ejemplo, este es el del curso Master y está hecho netamente en ZBrush. Todo este tipo de cosas. Y algo que veo siempre es que muchos llegan a un nivel de repente y lo dejan acá. Entonces no pueden desarrollarse con Sustan. Y aunque no lo crean, Sustan también agrega casi un 50% del final de lo que tú puedes presentar. O sea, mucha gente se queda en ZBrush y les recomendaría que vayan un poquito a Sustan. No es difícil, es recontra fácil, pero tienes que tener bastante control de las UVs. Y con eso de las UVs y dominas Cibras, dominas Sustan, créanme que van a ser trabajos muy, pero muy buenos. Excelentes trabajos. Dice Daniel, ¿cómo conseguimos trabajo en Ubisoft? No, yo no consigo el trabajo, sino que lo que es, como les dije, son los services que trabajan acá. Voy a mostrarles, a ver si los puedo hacer. Vamos a ver. Sí, no hay problema esto. Sí, me autorizan. Voy a jalar para que vean todos. Y de acá, de este país, de Estados Unidos. Primero Sí. me voy a estar en la red. No hay problema esto. Esto no, no hay ningún problema en mostrarles. Son la bolsa de trabajo. Vamos a ver cómo lo haría. No. Un momentito. Voy a ver porque lo tengo en la otra bandeja. Ya, me lo estoy mandando un momentito. Mientras eso, cualquier pregunta que me quieran hacer, Okay, no hay sí. problema. perdón, también dicen, pregunta súper anima, ¿qué tutor recomiendas para especializarse en Substance? Ok, en nivel estudios tienen ustedes un curso donde hacen un robot. Me parece sensacional, o sea. Sí, ahí tienen comenzando. O también pueden entrar a YouTube también de Kames Tutoriales, que es muy bueno también. Ahí pueden ver cosas de Sustan Painter. Y bueno, ahí comienzan con Sustan. Como les digo, es más que todo para trabajos profesional. O sea, si tú apuntas a hacer algo más que modelado y terminar haciendo cosas pro,
Entonces el sustan va a ser necesario de todas maneras para lograr un trabajo más eficaz y más bonito a la vista. Ya justo compartí. Acá les voy a mostrar. Un minutito. Ahí está. Ya. Acá justo me lo pasaron. Me dicen que no hay problema en mostrar. Acá justo estoy en el centro de trabajo, por si acaso. Se escuchan unas voces. Aunque no creo, porque le he puesto eliminación de ruido. Porque ya me toca el coach. Ya. Esta página, bueno, no les puedo dar, pero pueden capturar la pantalla. Pueden capturar la pantalla o ponerle pausa al video y copiarlo. Disculpen que no le pueda dar porque ahí sí infringo una norma. Pero, por ejemplo, esta es la parte de las empresas, generalmente, y lo que les digo, ¿no? Los internships o las personas que trabajan gratis. Y miren, acá están los trabajos. Por ejemplo, estudio, Epic la ciudad, ¿no? El estado, ¿no? ¿Y qué necesita? Por ejemplo, animador 3D, si va a ser remoto, ¿no? O va a ser en casa. Cuándo es, porque está actualizada, miren, y te dice qué necesitas, mira, Maya, Unreal. Y acá estoy por acá, yo, mira, justo es mi trabajo que Photoshop, aunque no lo vea, ¿no? Sí, Photoshop. También necesita, mira, Office, Nuke, Houdini, pero miren, o sea, no es por hablar mal de Blender, pero estas son grandes empresas, entonces yo hace tiempo vi esto y miren, no hay Blender. Hay Blender, pero poco. Mira, acá está, mira, Blender, ¿eh? Acá hay Blender. O sea, sí está. Pero está poco a poco gobernando, ¿no? Como les digo, mira, animación 3D, Canadá, todo esto. Y bueno, estos son trabajos sin paga, por si acaso. Pero, ¿qué obtienes? Esto tienes, o sea, trabajar, por ejemplo, ¿qué te puedo decir? Trabajar en estos estudios, mira, Warner Bros. Animation. Que tengas solamente un mes en ello, creo que en cualquier sitio te va a ser considerado, así seas internship. Trabajar en Ubisoft, mira, ¿no? Y trabajar en Marvel. Entertainment, ¿no? Obviamente, ¿no? Acá está. Entonces son cositas que esta paginita, como le digo, no hay problema, pónganle pausa y listo, y cópienlo y se va. Esto se actualiza cada día, es una base de datos general que tienen todas las empresas. Y acá te dice las, estos son de paga, los OPE. Acá están todas las empresas, ¿no? Epic Studios, Supercell, Frame Storm, todas las empresas. ¿Qué necesitan? ¿De qué país? Y acá, como ven, siempre gobierna Maya. Por el momento, como dicen, por el momento. Espero que les haya sido útil. Esto sí, de verdad, es oro puro, como Súper. dicen acá. Sí, acá mis compañeros me dijeron, compárteles para que intenten, porque aunque no lo crean, intentar y de repente tienen ustedes el toque, los llaman. O sea, no tienen que ser máster, ¿no? O sea, acá yo tengo compañeros, bueno, no les puedo pasar, pero hay compañeros acá que no han estudiado, que solamente son empíricos. Que se han capacitado recién acá, como yo, se capacitan acá y logran muchos niveles. Como les digo, yo no soy un máster, recién estoy comenzando en el 3D, recién estoy subiendo mis escalones, bien, pero me gusta lo que estoy logrando. Todavía no tengo se puede decir, mi estilo propio. Estoy como que en lo cartoon, en lo estilizado, en lo orgánico, ¿no? Para que Lo vas quede claro. descubriendo. Exacto. Y todavía no tengo algo como si se centrado. Para terminar en esta parte y ya cerrar esta parte que les dije de las empresas, también estoy en Unreal desarrollando un poco. Y miren, o sea, para que vean cómo me sirve Blender y el ZBrush. Vamos a abrirlo acá. Miren. El Unreal lo trabajo yo, obviamente, en PC normal, en Windows. No les puedo mostrar, pero acá estoy la captura que tomé de imagen. Entonces, esto es lo que hago en Unreal recientemente. Y estos assets que están acá, obviamente son de Bryce, o, ¿no? Que es una página que te muestra los assets, pero algunas cosas sí están hechas en Blender, como este santuario que está por acá, ¿no? Y también tiene jugabilidad y todo lo demás. O sea, Blender, ZBrush, Sustan apuntan siempre a este tipo de creación. Si te gustan hacer estas cosas. Y es por eso que también voy al curso de nivel que van a tener ustedes, que es el, tenemos acuerdo, de Unreal. Y van a desarrollar, creo que un corto animado. Así es, así es, así es.
Fíjate que Daniel está pidiendo de nuevo el Art Station, que si nos puedes brindar el Art Station Claro. para que empiecen a seguir. Y bueno, Sí, para lo que ya súper. les prometiste. No, 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 no hay problema, claro, sí, con gusto. Acá en Art Claro. Station simplemente me buscan como Miguel Pacheco. Ahí van a encontrar todos los trabajos que realicé. Bien, también me pueden escribir, no hay ningún problema. Bien, y hasta tengo un grupo donde compartimos 3D y bueno, intercambiamos un poco, como se dice, experiencias, ¿no? Aunque ahora lo tengo un poco apagado el grupo porque me dedico mucho a trabajar y a veces no me da tiempo porque todo el día estoy diseñando, diseñando, diseñando. Y bueno, todo ese tipo de trabajos que poco a poco se van haciendo alimentan bastante tu portfolio y poco a poco te vas haciendo un poquito más conocido. Y créanme que sí, sí se puede en cuanto a salir adelante en esta industria y generar bastante expectativa. Sí, así es, Miguel. Y tal vez, bueno, además de Art Station, te mueves también en el tema de las redes sociales, Instagram, por ejemplo. Sí, exacto. Yo Sí. eso no lo tenía, por ejemplo, me permiten acá. Yo tengo un grupo, como les dije, ¿no? Entonces, mis grupos que tenía antes, Sí. por ejemplo, tenía un grupo de Photoshop, de Maya. No, disculpen, tenía un grupo. Vamos a ponerlo acá. Me tengo que cambiar ahorita el dato del login. Ya, este es mi grupo. Entonces acá posté el trabajo, ¿no? Entonces, yo no lograba muchos likes, como ven, hasta ahorita. Miren, dos. O sea, claro, no están, ¿no? Ahí está, miren. Entonces posteo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Las redes sociales, chicos, de verdad, para todos. Les digo, no un tip, sino una realidad. Si no posteas, si no estás en todas las redes, si no haces grupos, no te van a ver. Y créanme, hay mucha gente en ArtStation que yo conozco por sus perfiles y veo, son muy buenos, excelentes, excelentes diseños. Pero ¿qué pasa? Tienen un solo me gusta, un like. Yo digo, caramba, ¿por qué? Tan buen trabajo, pero no tiene mucho. Entonces, ¿qué pasa? No desarrolla esa red social. Y aunque no lo crean, las redes sociales son hoy en día, por más bonito que tengas tu trabajo, si no sabes moverte en redes, vas a tener esto. Y yo cambié esto. Lo cambié. Seguí un curso de lo que es redes sociales, no demora, un curso de un mes me duró, y comencé a ver los, como te dije, los keywords, las palabras, los hashtags, y vean el cambio. Por ejemplo, en Instagram, cada día tengo 2 a 8 likes, 20 likes, en ArtStation tengo 100, en el mismo Facebook, ¿no? También tengo, me meto en los grupos, ¿no? Por ejemplo, me meto a grupos de trabajo y ya tengo obviamente Sí. más rankeado mis trabajos. Y ahí es cuando te contactan, cuando tienes bastantes likes, cuando tienes bastantes contactos, ahí es cuando te dicen, oye, ¿sabes qué? Tengo una comisión, ¿puedes hacer esto? Y ahí es cuando surgen los trabajos. Les digo en serio, o sea, muévanse bastante por las redes, posteen, comenten, denle like a todo también. Y obviamente hagan amigos, o sea, y compartan sus trabajos. Y es cuestión de tiempo. No te digo que acá a la semana vas a estar con 500 likes. Yo todavía no llego ahí. Pero poco a poco me aproximo. Pero ya no sé cómo antes, que no tenía mucho público, se puede decir. Ahora estoy un poquito mejor y aprecio más las redes. Hasta TikTok es una red que, aunque no lo Ay, crean, ¿verdad? sí, todo, todo. O O sea, sea, tiene. ¿qué haces en TikTok? El tema de modelar y Para así. TikTok creo, no, para TikTok tienes que tener un número de seguidores, creo, y recién comienzas en Ahora, para público. TikTok bailo. No, pero si hago mis personajes, sí, aunque no creas que he hecho personajes que bailen, porque tienes que hacerlo. Imagínate denigrar a mi pobre Wolverine y hacerlo bailar, o sea, me Ay, volvería, sí, pero por unos cuantos chévere. leyes. Sí, pero bueno, son cosas que son inevitables a veces. Sí, por ejemplo. Acá, ¿no? Vamos a ver. Estos son de los grupos. Todos estos grupos, miren, yo pertenezco a pocos grupos, se puede decir pocos, pero sí, ahí tengo acogidas, likes y todo. Y como les digo, compartan bastante. Los likes no vienen solitos, hay que trabajar bastante. Hay que estar ahí. Hay que estar ahí.
Hace unos meses escuchaba a alguien que precisamente en este mundo del 3D que decía no, y tenía talento, y me decía no, lo que pasa es que me desmotivé mucho porque hacía el super personaje, me demoraba un tiempo y solo tenía un like, dos likes. Y yo le decía, bueno, así iniciaron muchos. Y ya con constancia, con interacción con su público, o sea, el creerse que de verdad funciona, definitivamente le va a funcionar a la persona. Pero si se desmotiva en principio, pues nada que hacer. O Exacto. sea, Acá mal. tengo justo análisis de ArtStation y Sí. veo, o sea, miren, o sea, comencé más o menos cuando estas son las posteadas que hacía y Sí. tenía solamente un like, 211 vistas, por ahí una vista, 37 vistas, pero ahora que usé esos métodos, ya estoy casi constante, o sea, casi todos los días, miren, no les miento, acá en vivo, ¿eh? Para que vean, miren, las notificaciones, miren. O sea, bueno. Obviamente que ahorita algunos, gracias, se han suscrito, pero miren, hace una hora, miren, miren, o sea, hace una hora, bueno, son los sueldos de ustedes, ya miren, 4 horas, 5 horas, 4 horas, 5 horas, miren, o sea, es constante, miren, se van publicando, van moviendo, dando like, entonces, es bueno, o sea, voy creciendo con esos hashtags, con esas cositas, y créanme que el trabajo llega por ahí. Yo les digo eso. A mí me dijeron eso, que tienes que comenzar a trabajar de lo que haces. Muévete por las redes sociales y vas a conseguir todo tipo de ofertas. También otra página que les comenté, eso para terminar, muchos lo conocen, pero para los que no conocen, es Fiverr. Fiverr es una buena página donde tú ofreces tu trabajo a un precio y consigues bastante tipo de trabajo. No, yo no estoy todavía en esa página, porque me estoy quedando en ArtStation, estoy trabajando un proyecto con un grupo para hacer procs y Sí. assets para venta. Okay, pero esa es una muy buena opción. Miguel, están preguntando, ¿por cuánto generalmente cobras por tu trabajo? ¿Es posible dar de pronto, no sé, algún contexto de esto? Sí, claro, sí se puede. No, Miguel está, pero mejor dicho, No, es que responde claro. todo. No, sí, por ejemplo, Bien. cuando es trabajo, lo que he aprendido, y eso le agradezco a Daniel Bell, a Carlos Ortega, sus directos son muy buenos. También Libel tiene unos directos de con cuánto cobra un artista. Yo de Libel veo todos sus videos, por si acaso, me lo sé. Me preguntas algo y te lo respondo. Sé todos Ah, sus muy videos. bien. Y también de Daniel Bell, de Carlos Ortega, y mucha gente del rubro. Entonces, en verdad, lo que pasa es lo siguiente, es cuánto tú vales por día. Por ejemplo, si tu día consideras que en tu trabajo que estás actualmente sacas, vamos a hablar en dólares, por ejemplo, gano $100 al día, es lo que yo valgo. Entonces, en 8 horas, obviamente yo divido esos 100. Entonces, por hora, yo sacaría esa cantidad que cobraría por un trabajo. Ahora, el trabajo, obviamente, yo tengo que tasarlo, ¿no? Si es un trabajo, por ejemplo, así, me lo piden. Entonces me dicen, ¿sabes qué? Tienes que hacer un trabajo así, ¿no? Me mandan el concept, Entonces me dicen, ¿sabes qué? ¿Cuánto me cobrarías? Entonces yo analizo el personaje, digo, mira, yo digo, estilizado todo esto, uno, dos, ya. Yo me demoro 2 días, entonces le cobraría 16 horas. 16 horas por mi presupuesto, o sea, como $200, ¿no? Eso es lo que se cobraría estimado, ¿no? Pero solamente el modelado y la pintura básica. Ya, si quieres hacer rigging, es otra cosa. Si quieres hacer UVs, es otra cosa. Animación, ni qué decirlo, es otro precio. O sea, pero les doy algo que pueden sacar sus precios por el tiempo que demoran. Si estás empezando, obviamente vas a demorar un poquito más, ¿no? Y obviamente vas a cobrar menos. Siempre es de acuerdo a lo que tú ganas al día. Se divide entre 8 horas. Y tu valor agregado. Yo, en mi parte, no he tenido todavía muchos freelance que cobre $100. O sea, a mí generalmente las personas que me contactan ya tienen su presupuesto. Y me dicen, no, tengo esto y quiero que me lo hagas en tantos días. Le digo, en 3 días. No, háztelo en un día y yo te voy a pagar esto. Ah, ok. Y también les comento algo así, para que tengan entendido. Muchas veces, y eso es como consejo de estudiante, muchas veces hay gente en este rubro que te contacta y te dice, te voy a pagar tanto. Y te paga poco.
Pero ¿qué pasa? Estas personas son gente que trabaja haciendo modelos 3D, solamente que se aprovechan algunas veces de los sudamericanos. Yo también he tenido esas oportunidades que me han dicho, modélate esto, y me dan el concepto y todo. Yo lo hago y me exigen más. Y al final me doy cuenta que mi trabajo está en otro lado, obviamente, y a un precio alto. Yo en mi grupo hemos tenido que denunciar algunas páginas porque lo vendían como STL para impresión 3D. Pero lamentablemente, como lo vendimos, el copyright perdimos. Entonces, simplemente nos quedamos con $200 y ellos vendieron, creo que a 500 o 800 por serie. Vale, cuídate. Experiencias. Sí, experiencias. Ay, bueno, pues Miguel, vamos con la última pregunta de los de la noche. Bueno, Jan Espinosa dice, nuevo curso de nivel marketing en redes sociales para artistas 3D. Sí, Mi sería bueno. comisión. Excel Ay, muy excelente, bueno. Uf, profesora sí. Paola. Sería interesante. Sí, claro. Bueno, dicen también, ¿podrías vivir, es una pregunta para ti, ¿podrías vivir en Latinoamérica trabajando en el mundo 3D? Con esta pregunta cerramos nuestro live, Miguel. Okay. ¿Tú qué consideras? Yo sí, obviamente, pienso volver a mi país. Es una, como les comenté al principio, yo lo que estoy haciendo es mejorar como artista, ser reconocido en primer lugar, ganar, bueno, ser reconocido en mi caso, ganar concursos, trabajar con una buena empresa, adquirir experiencia y bueno, en este caso mi proyecto se podría decir final, mi objetivo a largo plazo es poner mis servicios en una academia o simplemente fundar algo con un grupo de docentes que tenemos allá y dar clases de lo que nos gusta, animación, sacar estudios de animación con los alumnos. Tú sabes que formando alumnos así como nivel, ellos mismos obviamente son la pantalla de la empresa. Y sí, en Perú sí, yo trabajé mucho tiempo de docente y el 3D es un boom en mi país. No sé cómo será en Colombia, yo creo que también y en docencia obviamente sí tendría un trabajo seguro, sí, se podría decir y si no es en 3D, es en Photoshop. Pero sí pienso, no pienso dejar el 3D para nada. O sea, ese es mi rubro. Bueno, pues muy bien. Te felicitamos por tanta pasión que le impregnas a lo que haces, Miguel. Gracias por acompañarnos esta noche en esta transmisión de Libre Academy. Realmente eres un artista que mostrar y que ha presentado una evolución increíble. Felicitaciones. Gracias a ti, gracias a Libre por darme la oportunidad de presentarme ante muchos y bueno, seguir en este camino que elegí y voy a seguir también con los cursos de ustedes porque veo cursos muy interesantes, así uno crezca tiene que seguir, ¿no? Dándole. Y como les Así digo, estoy recién empezando, o sea, yo creo que todavía tengo mucho que aprender, como todos. Y destacar entre muchos es un trabajo de tiempo, pero hay que es. tener mucha paciencia y sé que lo puedo lograr. Así será, Miguel. Muchísimas gracias. Aquí todos los conectados también, mejor dicho, están emocionados por esta charla. Les gustó muchísimo. A todos ustedes también, muchísimas gracias por acompañarnos, tía Paola, dicen por acá, sí, hola, ¿cómo están? Soy su nueva tía. Un saludo para todos mis sobrinos. Nos envían saludos desde Medellín, bueno, desde Cuba, desde todo, desde muchos lugares. Un abrazo para todos ustedes. Miguel, de nuevo, muchísimas gracias. Que estén muy bien. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Chao, chao. Bye, cuídense.